Por cierto, tuvo la oportunidad de enfrentarse a Manny Pacquiao y no dejemos atrás a Jon Guzmán, ¿no? Porque lo primero que lanza. Isang boksidor na mula pa ng Dominican Republic na si Claudio Marrero, nagpakita ng angas sa kanyang nakalaban na parabang minamaliit lamang nito bawat bitaw ng suntok mula sa isang Puerto Rican na si Jesus Rojas. Pero makalipas ang ilan pang mga round, natikman ng isang maangas na boxer ang pabagsakin at hindi na nakatayo pa para lumaban na siyang naging karma nito sa kanyang pag-angas. 2017 ng September, nang magharap nga ang dalawang matapang na fighter na si Jesus Rojas at ng Dominican Republic champion na si Claudio Marrero. Nasa panahon ito'y hawak ng Marrero ang IBO at WBA interim featherweight title, habang ang Puerto Rican na si Rojas naman ay ito naman ang kanyang pagkakataon upang maging world champion, dahil nakataya nga sa laban ng isang titulo ni Marrero ang interim WBA featherweight title. At narito naman ang kanilang naging laban. Panoorin kung paano manaliit ng isang champion ng kanyang katunggali na Puerto Rican. Redes sociales en ESPN Boxeo, por el título interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, entre Claudio Marrero, y significa mucho para ambos boxeadores esta pelea. Y empieza Marrero a soltar rápidamente los guantes, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué velocidad de Marrero! Sí. Realmente. Explosividad tiene. Suéltalo. Tiene 22 victorias. ¡Epa! No, bueno. Muy buen empuje que tiene. Sí. Sí, llega con muy buen. Esto seguramente era lo que quería hacer McGregor hace un par de semanas, ¿no? ¡Opa! Pero mira el paso, no, mira, de cambio. Paso de cambio rápido. O sea, se quita de la posición de ataque violentamente. ¡Qué bien! ¡Qué buena izquierda metió ahí Marrero! Tratando de hacer nombre. ¡Arriba! Y ahí la pelea de Rojas. Rojas a mantenerse encima de Marrero. Y esto digo que wow. Temo de Marrero, Pablo Leo, de que Marrero es un peleador que le gusta hacer mucho esta cosa que está haciendo aquí, ese gesto que tiene de bajar la guardia, movimiento, esa cosa. Y eso es muy peligroso contra un peleador como Rojas. Sí, exactamente. Ahora veo por qué el sobrenombre, ¿no? De Matrix, el Matrix. Sí. Movimientos rápidos y elusivos cuando hace el paso de cambio. Le gusta presentar los guantes coloridos por parte de Marrero, ¿no? No es algo muy común ver este tipo de guantes, ¿no? Bueno, en el Matrix sí lo ves, en la película, cuando te das cuenta, ves la. Recuérdate, es el Matrix. Bueno, tratando él de estar entre algunos de los nombres de peleadores mexicanos que han conseguido hacer nombre, ¿no? Como. ¿Te acuerdas de Agapito Sánchez? El ciclón. Sí. El buen boxeador. Por cierto, tuvo la oportunidad de enfrentarse a Manny Pacquiao. Y no dejemos atrás a Jon Guzmán, ¿no? Sí, Jon Guzmán me parece que era uno de los mejores. Sí, señor, definitivamente, gran peleador. Y un boxeo impecable. Bueno, Marrero con las manos abajo, así termina. De acuerdo con la izquierda, le está diciendo, cuando Rojas esté ahí encima, pegado de ti. Ahí esto tiene que el ángulo y darle buen boxeo. Y algo muy importante al final, le dice, concéntrate, no juegues. Sí, al cuadrilátero sí la gente quiere espectáculo, pero el mejor espectáculo es soltando golpes y noqueando. Ese es el verdadero boxeo. Lo demás es show. Y puede que puedas combinar el buen boxeo y puede que entregues un buen show. Pero si te enfocas en dar un buen show y te acaban noqueando, entonces ten cuidado. Qué rápido saca el doble gancho, el de arriba, con el que va al cuerpo con su mano derecha. ¡Wow! Qué velocidad tiene este chico. Esto es el segundo round. Ese ritmo lo podrá mantener. Esto es a 12. Sí. Ahí el gran detalle.
así como te desgasta recibir, te desgasta también soltar los guantes, ¿no? Sí. No, y sobre todo cuando son golpes fallidos, Pablo, sí, ¿cómo te desgasta eso? Es algo, por eso le dice el Kina, no, no pelee la pelea de Rojas, que haya pelea en corto. No, tiene muy buen boxeo, buenas combinaciones, inclusive la defensa es efectiva, precisa. Le metió ahora abajo el gancho ahí Marrero, solamente tiene una derrota, la cual se presentó contra Jesús Andrés Cuellar. El 3 de agosto del 2013, Julianis. Rojas es un tío mañoso y muy hábil con la cabeza. Marrero tiene un boxeo mucho más fino y más pegada. Y es favorito. Muy bien, Julius Julianis. Sí, pero si se mantiene aquí encima de la cuerda, ese boxeo no le vale de nada a Marrero. Sí, no. Y eso es lo que le estaba diciendo Lequine de primer asalto. Julius Julianis. Nuestro compañero siempre a todas las peleas y sobre todo con las peleas que tenemos siempre aquí en ESPN. Sí, desde luego, un saludo. Un saludo, Juli. Mora. No, y Marrero tiene un tamaño y una velocidad que tranquilamente puede hacer su pelea de distancia. ¿Sí? Marcar las combinaciones y salirse de la zona de ataque rápidamente. Puede hacerlo con mucha tranquilidad. Cuidado, y cabeza, tiene que hacer algo Rojas ante la velocidad que presenta. De tener más de una derrota. La fotografía del padre de Jesús Rojas, quien ya falleció desafortunadamente. Y Claudio Marrero. Pues me están diciendo que ahorita está haciendo su que estaba bailando. Y pues están diciendo que es bien que se está divirtiendo en esta pelea, pero necesita enfocar en esto. Ella desde el primer round. Jesús Rojas, porque es un peleador que es insistente, va hacia adelante, te hace mucha presión y sobre todo pues tiene una pegada también de ese. Rojas que llegue, no se mueve, no tiene movimientos laterales, no sale. Marrero. Jesús Rojas están en el cuadrilátero. Ha sido una pelea donde Marrero no tiene otra opción, no tiene el boxeo. ¿Con qué ponerse de tú aquilar? Neutralizar la velocidad y el ataque por parte de Marrero. Es lo que le queda a Rojas. Y eso que está haciendo, me parece que debería... Tiene cuerdas. Si se queda en el medio, no tiene nada que buscar con Marrero. Qué buena derecha logró meter ahí Rojas. Dice Jonathan Hernández. Marrero, un tipo sumamente astuto en la misma... Pedro Bosio dice, los payasos al circo, la gente punch, el boxeo es de gladiadores. Y bueno, ya hubo un circo hace unas semanas acá en Las Vegas. Muy, muy bien el jab por parte de Marrero. Pero lo que habíamos dicho, Rojas, no hay que descuidarse con Rojas. Él es persistente, él es arrollador, él va para encima y trata de neutralizar esa velocidad, ese ataque por parte de Marrero. Ahí está Rojas encima, haciendo su... Se va a acabar el cuarto round. En el quinto round, en la esquina escuchábamos de Marrero que le decían pues que le conviene estar en el centro del cuadrilátero, que no le conviene esto, Delvin, como bien nos lo has explicado, al igual que tú, Leopoldo. Sí. No le conviene estar en las cuerdas. No, no es la pelea. Es la pelea que le conviene a Rojas. Y sencillamente porque no tiene las herramientas necesarias para contrarrestar el boxeo y la velocidad de Marrero. Así que ese es el tipo de pelea que tiene que hacerle. Esa es la pelea que tiene que hacerle. Y ahí estaba Marrero cometiendo un error esperando demasiado encima de la cuerda. Tiene que tirar y salir de ahí como le dijo Requina. Y cuidado porque en una de esas le viene un volado de derecho y puede acabar con Marrero. Ahora sí se lo lleva al centro del cuadrilátero. Este chico Marrero, déjame decirte algo, es sumamente payaso. Sí, su pelea, su estilo. Y mira, ahí está la combinación por parte de Rojas. Se lleva también lo suyo. Pero no entiendo, Les. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Ahí está la combinación. Y fíjate ahora lo que son las cosas. Lo lleva a las cuerdas y el que lo saca de las cuerdas es el propio Rojas. Sí, 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 sí.
y él no debe abandonar ese estilo. Él tiene que seguir ahí, montado encima de Marrero. Exactamente, combinaciones, tratar de buscar el cuerpo, luego subir, porque eventualmente eso va a hacer efecto sobre Marrero. Y le vuelve a meter la derecha. Hay respuesta también de Marrero. No hay duda, ha sido el mejor round de los que hemos tenido. Y están dando espectáculo. Sí, están dando espectáculo. Yo creo que esta es la pelea que nos esperábamos. Exactamente. Hay buen espectáculo boxístico con alguno que otro payaso que se trepa al cuadrilátero. Pero ahí está el intercambio de golpes. Buena a la derecha, a la izquierda. Y se va a ir este quinto episodio. ¿Qué pasa cada vez que Marrero llega a su esquina? Pues no solo que tiene problemas quedándose enfocado, pero la afición de Rojas está ahí cerca a su esquina y pues cada vez que se va a sentar las están abuchando los afición de Rojas. No es la misma que arriba, tiene arriba, ahora. Arriba. ¿Y qué pasa? Rojas continúa con la misma presión tratando de arrinconar. No, ya se está viendo, ¿cómo te ves? Te iba a decir, se va sacando marrullerías. Después de que el referee gritó el break, le puso un par de golpes. Las noches de boxeo por ESPN. Marrero está mucho. Lo venimos diciendo de hace rato. Un uppercut, un gancho. Uy, mire. Sigue entrando. Golpes fuerte, contundente a Marrero. Otra vez. Y lo invita. Sí. Oh, oh. Marrero invitando a Rojas. Rojas no cae en la provocación. Sigue concentrado, tranquilo. Buscando de agotar a Marrero. Quizá es lo que está haciendo. Que continúe gastando pólvora. Y luego contraatacar. Luego hacer contraataque. Buena pelea la que estamos llevando a todos ustedes. Gracias por seguirnos. Utilice la etiqueta boxeo por ESPN y entra en la comunicación. Potencia la tiene, aunque hasta el momento no hemos visto realmente un golpe que haya dañado a Rojas, que podamos decir que Rojas se vio, que las piernas le hayan temblado o que se haya visto en una mala condición, pero definitivamente la velocidad del boxeo y la estamina, la resistencia la tiene Marrero. Todavía Rojas está a tiempo para hacer daño, para... ¿Y sabe qué tanto le dice ahí Marrero? Provocándolo, provocándolo. Sí. Un Rojas que va hacia adelante, que también utiliza a veces la cabeza con peligro. A veces, mira cómo mete la cabeza. Y el referee tampoco lo hace. Un buen upper que le metió, ¿eh? La distancia, entonces sí. Ah, pero ¿y entonces? Está de este tipo de cosas. Estamos hablando en las 126 libras. O nos traemos a Lomachenko a las 126 de las 130. O... observa. Se anima Marrero. Sí, va más alto que lo está perdiendo. Vamos a rigondear de las 122 a las 126. Cualquiera de los dos. Sí, siempre ahí Rojas. Y Rojas muy concentrado en lo que tiene que hacer. Cuidado con esa cabeza. Mira cómo recarga la cabeza Rojas. Me llama la atención que el referee no lo ha advertido. Porque lo primero que lanza... ¡Suelo! ¡No qué! Ahora sí, duele. ¡Aquí a boxear, señor! Y Rojas le pone un knockout para que se vaya a dormir después de tanto baile. ¡Buen trabajo de Rojas! ¡Wow! Y así reaches the count of 10. Your winner by KO victory. He is now the new WBA interim featherweight champion of the world from Caguas, Puerto Rico, Jesús Rojas! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!